de evaluación patrimonial. Pero claro, hablar de la metodología de evaluación patrimonial no me parece lo más apropiado. Así he preferido tomar el papel del activista y hablar de que la OCHE, en efecto, la evaluación patrimonial no tiene nada que ver con un aparato científico, sí tiene que ver con métodos y técnicas objetivables, pero es cierto que si la evaluación patrimonial depende mucho de un estudio histórico, sabiendo que la ciencia histórica es una ciencia que se está reconstruyendo, que se está haciendo continuamente, es una objetividad que va cambiando. En ese sentido, también la evaluación patrimonial es producto de su tiempo y va cambiando. Esto en el ámbito académico. Luego está el ámbito político, donde las decisiones que se toman tienen muy poco que ver ni con la evaluación patrimonial ni con el conocimiento histórico. Entonces, yo quiero hablar de patrimonio industrial. La evaluación patrimonial en el patrimonio industrial de los grandes proyectos urbanos que se dan en espacios ferroviarios. En los espacios ferroviarios que contienen más patrimonio, que son los grandes talleres ferroviarios. Talleres y depósitos, pero sobre todo los grandes talleres. Además, como existe la ventaja, de que talleres hay pocos, y en su día fueron muy importantes, acumularon miles de personas trabajando y tuvieron unas construcciones de primer nivel, entonces se le puede presuponer que merece la pena estudiar si tiene o no tiene valor, merece la pena hacer una evaluación patrimonial. Entonces, bueno, lo primero que cabe decir es que cuando se habla del patrimonio industrial en estos grandes espacios, se emplea la palabra baldío, ¿no? Friche en francés, brownfield en inglés, o las áreas dismesse, espacios que se le supone que son suelos improductivos, que no valen para nada, son espacios inútiles. Esto es muy importante. Tengan en cuenta, por ejemplo, que los talleres de Valladolid, donde todavía trabajan 800 personas, y que son uno de los talleres más grandes del ferrocarril en España, se habla de que es un baldío, de que está inútil, que está vacío, que no tiene utilidad, cosa que es absolutamente incierta. Y que además es la segunda empresa en personal de la ciudad de Valladolid. Entonces, la primera idea cuando se habla de un baldío es que es un suelo que no produce. Donc rapidement en français. Il pense que bon, il ne peut pas parler de l'instrumentation et de la méthodologie en matière de protection patrimoniale, mais plutôt des enjeux globaux et politiques quasiment. Il pense que de toute façon, objectiver un regard scientifique sur la question patrimoniale est très difficile, notamment si on que si on considère que le point de vue historique lui aussi va évoluer, va bouger et va être dépendant des conditions socio-économiques du moment. Alors, l'exemple, c'est celui des ateliers ferroviaires qui existent autour des gares espagnoles, parce que c'était des installations très très importantes, considérables. Très concentrées, très peu nombreuses aussi. La question qu'ils posent, c'est leur valeur patrimoniale, tout simplement, et comment finalement les reconnaître comme telles. Pourquoi ? Sachant que, par exemple, à Valladolid et dans d'autres villes, on considère qu'ils sont inutiles et que ce sont des friches urbaines, baldíos. Les points de fil anglais, comme on a dit tout à l'heure. Los baldíos, les friches, además de suelos improductivos o inútiles, se les considera, esto está en los diccionarios, no lo invento yo, no es una idea que tengo yo, están los diccionarios, tanto en español como en italiano, en portugués, en francés, además de improductivo, es un espacio vago, es un espacio cuyo uso no está claro, y por lo tanto es un espacio disponible. En términos urbanísticos, por lo tanto, está destinado a cambiar de uso. ¿Cómo cambiar de uso? Bueno, pues digamos, dicho de una manera por opuestos, estaría la visión de la reconquista del lugar, la revancha de lo local, que es una expresión muy francesa, ¿no? La revancha de lo local, la ciudad contra el gran capital o contra esas empresas que han hecho durante mucho tiempo lo que han creído conveniente, y por lo tanto,
muchas veces lo que conlleva es la destrucción, la renovación urbana en el término más puro. Por otro lado, lo contrario, se puede hacer un redescubrimiento, una reinserción urbana, un estudio patrimonial, una caracterización y evaluación del patrimonio y ver si eso es, se puede insertar y se puede reusar, la idea de la rehabilitación urbana. Pero, aunque existan estas dos opciones, en el momento en que un espacio de este estilo, industrial, con muchos restos materiales, se le considera baldío, empezamos mal, porque ya sabemos que es improductivo y vacante, aunque no sea cierto. Traigo cinco ejemplos, de esos cinco y dos, donde está claramente, se ve claramente que no es cierto, no es un baldío. Simplemente hay una idea de que lo sea, porque hay una idea de cambio. Entonces, bueno, un baldío, por lo tanto, en su propia noción intrínseca es inútil, es un espacio disponible, pero eso no significa que esté vacío. Baldío industrial no es vacío industrial. El vaciado industrial se puede producir por la obsolescencia tecnológica, por las necesidades de una empresa de ampliar espacios o instalaciones, o pues, también se puede producir, la empresa puede quebrar, pero también se puede producir por el propio valor del suelo, las tensiones urbanas, los intereses inmobiliarios, a una empresa le puede interesar trasladarse o incluso cerrar simplemente para obtener ingresos inmobiliarios extraordinarios. Bien, entonces, hablando de patrimonio, yo traigo aquí cinco asuntos. El primero es que antes de que existiera la idea de patrimonio, cuando había que tratar un espacio industrial, se hablaba del estadio cero, la vuelta al estadio inicial. Cosa que, bueno, se ha comprobado que es imposible, porque en términos filosóficos también es imposible, pero se sigue hablando de ello, la vuelta al estado cero. Que se puede decir, en Bélgica, por ejemplo, donde hay muchísimos espacios industriales muy contaminados, pues la vuelta al estadio cero es descontaminar los suelos. Por eso el concepto de brownfield ha triunfado tanto, porque no es exactamente una ficha, un baldío, sino que es un espacio que se le considera que tiene cierta contaminación, no siempre, ¿no? Que el concepto de brownfield es muy amplio. Por otro lado, hay que tener en cuenta que siempre que hay un proyecto urbano para un gran espacio supuestamente vacante, hay una intención, y en esa intención el patrimonio pues tiene un papel, hemos de suponerle, marginal, porque esos intereses para el proyecto urbano tienen una significación siempre social y de clase. Por otro lado, se habla mucho de la memoria. En esta escuela he visto hace poco carteles de recuperación de la memoria, de algo donde ya no vivimos. Es decir, que estamos hablando de la memoria como si significara algo, pero no significa nada si no hay personas, si no hay gente viva que conoce, que recupera o que quiere. Yo creo, en cualquier caso, cuando hablamos de espacios industriales como los que yo traigo aquí a colación, pues es un trabajo que vengo estudiando desde hace mucho tiempo con José Luis Lalana, son espacios que tienen un siglo y medio de vida, no son de antes de ayer. Y creemos que antes arriba la historia que la memoria. Esta relación entre historia y memoria es problemática, está muy de moda en los últimos 15 años, pero nosotros decimos primero la historia, que en efecto es una historia que, como es producto de cada momento, puede ir cambiando. No se va a hacer la misma historia ahora que dentro de 20 años, y de ahí que la relación patrimonial posiblemente tampoco sea la misma. El punto 3, desconocimiento de las materias técnicas. Bueno, esto es un adelanto de las conclusiones. Por desgracia se sabe muy poco. Pero lo peor no es saber poco, lo peor es la no disposición a saber. Es decir, se actúa, los grandes proyectos urbanos actúan sobre el patrimonio sin conocer lo que tienen, sin saber si es realmente patrimonio. Incluso se declara patrimonio y no se sabe muy bien lo que se ha declarado. O se actúa sobre elementos catalogados y el catálogo no sabe ni lo que ha catalogado. Aquí en Valladolid ni siquiera el nombre del elemento está bien puesto, en elementos catalogados, como para saber lo que es, ni siquiera el nombre está bien. El punto cuarto es que cuando hay una visión sobre el patrimonio, esa visión sobre el patrimonio es de elementos, es de monumentos, es de espacios construidos. Eso es una desgracia cuando se habla de grandes espacios industriales, donde es muy importante la relación entre los elementos, la relación que hay entre unos edificios y otros. Y más en los espacios ferroviarios, donde se relacionan unos edificios con otros mediante las vías del ferrocarril. Cuando no se piensa más que en términos de edificios, no se entiende casi nada. Y esto pasa mucho con los complejos ferroviarios. No se puede entender un complejo ferroviario si lo que queremos es entender su arquitectura simplemente. Hay que hablar de arquitectura como patrimonio, pero hay que hablar en términos genéricos de patrimonio industrial, que no siempre es arquitectura. Por lo tanto, hay que hablar de los procesos, de los usos,
el conjunto. Y por último, otra conclusión adelantada, es que se salvaguarda cuando no molesta, no cuando tiene valor. Esa es otra desgracia, porque el patrimonio todavía, el patrimonio industrial mucho más que el resto, es un elemento marginal, es incomprendido y es despreciado. Y es manipulable, se puede catalogar un elemento o descatalogar, y catalogamos el de al lado. Bien, entonces vamos a ver. Donc il y a plusieurs, le grand scénario, hein, celui de la démolition, faire disparaître, la substitution humaine, qui aujourd'hui va assez loin puisque c'est l'idée du retour à l'état d'origine. Hein, il a parlé de la question de la dépollution, et de la remise en état, dans une sorte de renaturation des friches. Ça évidemment, c'est un mouvement important et qui va être très, très fort aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi la possibilité de revaloriser, de réhabiliter et de permettre un peu de prendre en compte hein, l'histoire et des lieux. Alors, à partir de là, il y a plusieurs éléments à considérer autour de cette notion de patrimoine. Tout d'abord, cette idée de, il répète, de revenir à l'état initial qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on a fait un tour de la question du projet urbain. Bon, il y a la question du projet urbain dont il n'a pas fait mention oralement, mais bon, je vois. Bon, c'est plusieurs façons de considérer les questions patrimoniales dans la politique urbaine et spatiale, mais il faut savoir que la mémoire est plus importante que. Est considérée comme socialement plus importante ici. Tout à l'heure, je faisais allusion à la loi sur la mémoire historique, qui a beaucoup marqué les problèmes, les débats ici, mais considère que l'histoire doit être considérée comme plus importante et primée sur la mémoire. Voilà, notamment parce que les porteurs de la mémoire ne sont plus là. Entre mémoire et histoire, il y a un problème. Et c'est que les formes de protéger en Francia et en Espagne, puesto que desconocen la historia, et c'est difficile de faire, et lleva tiempo, entonces le punto de vista es qué es identitario, qué es lo que me sirve de testimonio. Y muy a menudo el testimonio puede ser la chimenea de la fábrica y no la fábrica. O puede ser un tour florentino y no el propio taller o la propia estación del ferrocarril. Algo que los demás consideran curioso, interesante, identitario, cuando realmente desde el punto de vista patrimonial puede no ser valioso. Oui, on a très rarement une connaissance historique suffisante des installations industrielles pour véritablement avoir une politique, prendre des décisions patrimoniales qui soient fondées. Hein. Voilà. Et en fait, ça vient d'une inculture, d'une méconnaissance profonde des sujets techniques en matière de patrimoine industriel, qui valorise toujours les questions monumentales de l'immobilier, finalement bâti, des immeubles. Bon, dans les dispositifs techniques des gares, c'est une évidence. Hein. Et donc, on en vient à sauvegarder à peu près n'importe quoi, en fait. Une politique très, très erratique de sauvegarde du patrimoine industriel et technique. Bien, entonces traigo 5 exemples de grandes talleres. 5, vamos a correr. Me voy a detener en el francés, puesto que hay franceses, y además es el peor de los 5, y el más significativo. Podríamos además debatir, ¿no?, sobre el caso francés, que es el caso de Arles. Arles para los españoles. Bien, ocupan extensas superficies vacantes a veces, en otros casos están en funcionamiento, son grandes unidades catastrales, es fácil cambiar porque hay un solo propietario. En el momento en que ese único propietario, mayormente público, se pone de acuerdo con la administración pública, con el ayuntamiento, es fácil poder actuar. Son grandes espacios de oportunidad porque después de un siglo y medio, con una ciudad creciendo, su posición es, en términos relativos, más central y por lo tanto tiene más valor. Es decir, lo inmobiliario empieza a hacer mover la máquina. No es un proceso de evaluación industrial por motivos industriales o empresariales o de la propia economía industrial, sino por la economía urbana inmobiliaria.
cuatro lugares contienen muchos elementos patrimoniales. Estos son los cinco. Fíjense en las hectáreas que ocupan. Dense cuenta que el caso de Ichikor, Dublín y Valladolid son talleres que están funcionando y además son los talleres más, de los más grandes del país. Los otros tres son talleres cerrados, por lo tanto, sí son baldíos, con mucho patrimonio que es posible proteger. Aquí tenemos Aguascalientes, una gran estación, un gran depósito de máquinas, un gran taller, hospital, edificios residenciales, etc. Un gran conjunto que se le devuelve porque el terreno era del Estado de Aguascalientes y se le concede cuando se cierra todo este ferrocarril al Estado, con la condición de que lo dedique a equipamiento. Imagínense 100 hectáreas dedicadas a equipamiento en una ciudad de 700 o 800 mil habitantes. Han empezado a actuar en determinados edificios de una manera muy ampulosa, pero están protegiendo edificios, están dando uso a 3 o 4 edificios, pero claro, hay decenas de edificios. ¿Cómo se paga esto? Pero aquí la clave siempre es quién paga, quién se beneficia y además qué, a costa de qué, ¿no? ¿Quién gana, quién pierde, quién paga todo esto? El Estado, pues desde luego, va a proteger estas naves, estas otras, este taller de aquí, pero a cambio tiene que hacer muchas torres para poderlo pagarlo. En este caso, el compromiso es un gran equipamiento. Claro, allí en México dicen, bueno, pues es que los hoteles son equipamiento, los edificios de servicios privados son equipamiento, los propios edificios de la administración pública son equipamiento, pero el caso es que hay que pagar la protección, pero se protege. No con suficiente criterio, porque no hay una evaluación patrimonial completa del lugar. Simplemente han dicho, la casa de fuerza es muy interesante, es única en el país y en muchos otros lugares, el taller de montaje es un taller gigantesco, merece la pena proteger, etc. Vamos al caso de Agra, porque la ciudad histórica, no sé si será Site Historic Agra, pero desde luego es patrimonio mundial. Y justo en el borde del patrimonio mundial es declarado un monumento, que son los talleres. Es curioso porque se patrimonializa un espacio para destruirlo. ¿Para qué quiero yo un monumento si voy a tirar la mitad de los edificios, como mínimo, y voy a cambiar de uso de una manera radical, dejando fachadas, destruyendo los interiores y las cubiertas? En Agra tenemos los talleres justo en el borde, al lado de los Aliscamp. Esto también es patrimonio mundial. Aquí ven ustedes la tapia y los talleres en este cuadro de Gambo. Estos son los talleres en el año 83 con una fotografía de la SNCF. Esto es patrimonio mundial y por aquí detrás también. Estamos justo en el borde de un lugar muy valioso. ¿Qué es lo que se hace? Pues nada más declarar un monumento ya que han desaparecido la mitad de las naves. Del resto van dejando fachadas. Se quedan estas fachadas, se destruyen cubiertas y fondos. Se hace esta renovación curiosísima, artística, pero estúpida desde el punto de vista de la interpretación del patrimonio, y sin embargo esto ha circulado como una gran obra. Todo esto es destruido, y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que proteger? ¿Dónde está la caracterización patrimonial de los talleres de Agra? ¿Qué es valioso y por qué? ¿Cómo podemos actuar en lo que es valioso? ¿Qué es lo que debemos destruir porque no es tan valioso? Eso no existe. Directamente se ha construido. Se ha empezado a vaciar el interior para construir lo que mi compañero y inteligente colega Galana llama el muñeco. El muñeco es una obra singular de Getty que quiere hacer aquí otro Guggenheim. Esto es un muñeco, hay varios muñecos circulando, que este hombre dibuja decenas de muñecos, algunos saldrá adelante, pero claro, tiene casi 60 metros. Habría que hablar de la integración visual, del defecto en el patrimonio mundial. ¿Quieres ir traduciendo? De manera muy, de façon très très synthétique. Donc c'est un travail qui est mené sur les 5 ateliers ferroviaires, la liste d'Assa, dont Arles en France, et qui d'abord fait apparaître à la fois la taille très, très importante de ces emprises en proximité des centres-villes et des quartiers de gare. Et puis d'autre part, Baldio c'est friche, et Anusso c'est comme le cas de Valladolid, c'est-à-dire que ça fonctionne encore, mais il y a cependant un projet de transformation complète,
Et on peut insister sur le fait que le projet urbain, finalement, va rapidement, sommairement prendre en compte certains éléments qui sont qualifiés de patrimoniaux, mais aucun diagnostic n'est fait. Ce qui gouverne cette mutation, c'est plutôt la logique du projet lui-même et de la réaffectation des équipements d'un nouveau quartier, beaucoup plus qu'un. Donc il n'y a pas de sérieux diagnostic patrimonial qui est fait, mais un des cas peut-être les plus emblématiques, hein, c'est le cas de Arles, qui est un qu'on connaît assez bien en France. En Arles, han contratado también a Bibliotic, porque ustedes ven aquí esta nave de montaje gigantesca y han decidido que es mejor aislarla, de derribar todos estos edificios que lo rodean para que se aprecie mejor esa maravillosa obra de rehabilitación. Fíjense cómo esta fachada ya está libre y esta otra está, han dejado solo la parte delantera y está destruido el resto. Entonces se plantea el muñeco, la gran obra de arte. Pero entonces, ¿para qué quiero yo un monumento? Se hace patrimonio para destruir el patrimonio. Esto es una cosa curiosísima y que no levantan pollas. Yo, sin embargo, me subo por las paredes. Yo soy incapaz de entender, aunque esto sea una obra de arte, que se haga sobre un espacio se supone que de salvaguarda. No habrá sitios donde construir un muñeco, ¿no? Y menos cuando tiene un mínimo de 56 metros de anteproyecto. Ahí tienen ya, se está empezando a construir. Bueno, esto va a ser el faro, el nuevo faro de Águila, para que se vea bien en la arena, ¿no? En el caso de Sacramento es un caso de operación privada, de acuerdo con el ayuntamiento, y aquí sí que ha habido un estudio histórico, no exactamente una evaluación patrimonial, y han decidido que esto es el núcleo duro, lo más importante del patrimonio industrial. Han destruido bastante patrimonio industrial por el fondo, pero que eran elementos aislados, y como no les convenía para su gran proyecto inmobiliario, lo han barrido. Es decir, que aquí están pensando en términos de crear un nodo, de donde habrá comercios, equipamientos, etc. Y el resto es todo un grandísimo espacio con cierta densidad, algo extraño en Estados Unidos, donde estamos muy cerca del centro de Sacramento y conviene construir de otra manera, con mucho comercio, mucho terciario y con un poco más de densidad de la normal allá en Sacramento. En el caso de Ichiko, tenemos unos talleres en funcionamiento en el área suburbana dentro de la metrópoli de Dublinesa. Tenemos todo este gran espacio funcional. Bueno, pues han hecho un estudio edificio por edificio, ¿no?, del conjunto. Y edificio por edificio diciendo cuándo se creó y cuál es su materialidad, pero sin comprender qué pinta, qué usos tuvo, qué usos podría tener, ha tenido después, etc. Entonces hay un proyecto para construir un metro que llega a este lugar, a Ichiko, y allí entonces se hace un gran proyecto urbano. Se justifica el metro con un proyecto urbano, una cosa curiosa. Entonces este metro llega a los talleres, destruye todo lo que pide a su paso, se crea aquí un hub, como llaman ellos, una estación, y esta estación tendría muchos usos terciarios. De lo que no se ha destruido por la construcción del metro, se destruye después porque hay que hacer espacios de ocio, de terciario, también residencial, y finalmente dicen, son lugares curiosos, que tienen carácter, es decir, aprovechan el testimonio, no se aprovecha el patrimonio, no se respeta ni se conoce el patrimonio, se usa con fines inmobiliarios. Y en el caso de Valladolid ya también tenemos un gran ejemplo de desconocimiento, y además un desconocimiento terrible, porque no solamente no se sabe, sino que no se quiere saber, por parte del ayuntamiento y, lo que es peor, por parte de los proyectistas. En este gran espacio, el depósito, los talleres de Valladolid, se han planteado algunos proyectos, aparte ya de, no vamos a hablar del de la gran operación ferroviaria, que es imposible de hacer, seguimos sin bajarnos del burro en esta ciudad, una operación imposible de hacer y que no se ve, y que sin embargo está ahí parada, ¿no? Se van a construir unas 6.000 viviendas en estos espacios, y algún elemento patrimonial puede salvarse. Y entonces dicen, se salva dos naves. Y entonces en el argumentario del arquitecto vallisoletano que dice, vamos a salvar estas naves, vamos a protegerlas. Y para protegerlas quitamos la cubierta, la pared, el muro, y entonces nos quedamos sin patrimonio. Otra cosa muy graciosa, está escrito en el pequeño resumen de la memoria, para protegerlo hay que cargárselo.
perfecto. Si pasa por aquí, le suspenderé. No creo que pase nunca, ¿no? Pero, desde luego, ha de suspender. Porque para proteger esto hay que destruirlo. Muy bien. En el caso del proyecto de biblioteca en el depósito, el problema es que no se comprende bien el depósito. Ese es el problema. Bueno, las ideas pueden ser buenas, el proyecto puede ser de cierta calidad, pero el problema es que el que está proyectando sobre un elemento no conoce el elemento. No sabe lo que es un depósito, no sabe lo que son las cocheras, etc. Los cocherones y los propios talleres. En conclusión, estos lugares son siempre tratados como baldíos, sean o no sean baldíos. En segundo lugar, no siempre se hace la caracterización, el estudio histórico y la caracterización y evaluación del patrimonio. Y en tercer lugar, incluso aunque se haga o se haga mal, se salva solamente si no molesta. En el caso de Vallesoletano es muy gracioso porque lo que molesta se le pone una protección nueva que no existía en el catálogo, que es protección de elementos, es decir, se salva, pero lo quitamos aquí y lo mandamos a otro sitio. Algo que se aprende primero, ¿no?, del patrimonio. Entonces eso va a ocurrir con el arco de ladrillo, con la marquesina de la estación, con la pasarela, con una nave que se ha caído con sus fechas de madera porque había interés en que se cayera y finalmente se ha caído. Entonces, ¿hay salvaguarda? Sí, puede haberla cuando no molesta. Por lo tanto, estamos hablando de una retórica sin sentido, sin contenido. Entonces, a través de las diferentes operaciones, había Arles, había Dublín, había Sacramento y los cas espagnols, sobre todo Valladolid, que está encore en actividad y que es. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme projet urbain qui a déjà une quinzaine d'années, qui porte sur tout le système ferroviaire de Valladolid et qui l'utilise véritablement comme une ressource foncière. Donc les conclusions, c'est qu'on traite toujours ces lieux comme des friches, qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas encore d'ailleurs. Ensuite, il est tout à fait fréquent. Il n'est pas du tout fréquent de réaliser une étude qui permette de caractériser finalement ce que peut être une évaluation et un diagnostic patrimonial. La sauvegarde se fait uniquement si ça ne gêne personne. Donc c'est une rhétorique totalement vide de sens.